Gracias por continuar con nosotros y déjeme decirle: parece la escena repetida de una película. George Zimmerman, el ex vigilante vecinal que fue exonerado este verano por asesinato en segundo grado, se presentó ante un juez del condado de Seminole esta semana. En esa ocasión, por acusaciones de asalto, daños y violencia doméstica. Hoy, el acusado está bajo libertad. Eh, bajo fianza y su caso en el escrutinio no. público. Y nuevamente con nosotros, bueno, pues hoy nos va a acompañar un, eh, un abogado que está al tanto de este caso y es el abogado Raúl Cabrera con un análisis legal. Oh. Abogado Raúl Cabrera, este, pues un placer gracias. tenerlo por primera vez aquí en estos estudios. Esperemos que esto se repita. Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Bueno, miembros de nuestra audiencia han preguntado uh -huh. eh, por qué no se le negó el derecho a fianza a Zimmerman. ¿Y quién en septiembre este, pues fue cuestionado por otro altercado doméstico, pero fue con su esposa? ¿Nos podría hablar un poco de, de los términos legales de, claro, de esta situación? Claro, o, obviamente los, las personas siempre están inocentes, las personas siempre tienen el derecho, a no sé que sea un caso, una, una felonía de asesinato, las personas tienen derecho a tener fianza. En este caso la fiscalía le pidió 50 mil dólares. La defensa le pidió 4.900, pero había acusaciones y por eso QUE la defensa se le, dio, se le dejó 9.000. Eh, las personas eh, tienen derecho, a no ser que o sea, no se le pueden ser violadas la, los derechos de, de, de estar afuera en la calle. Eh, en este caso, el juez le dijo tenía que tener un brazalete, un, un monitor, ¿Un monitor? Ele electrónico. No podía tener contacto con la, con la muchacha, con Sheabo, que es la, la novia, que no sabemos todavía si está embarazada o si no está embarazada. Eh, lo que dijo Zimmerman fue que ella él que se había ido de la casa porque había visto un argumento entre ellos uh -huh. dos. Eh, ella dice después que ella no está embarazada. So, esa es la, la duda ahí. Y, y, eh, la fianza se le dio a él. 9 mil dólares, creo que el amigo de Zimmerman fue el que, fue que le pagó la fianza. Y él está ahora, eh, tiene abogados defensores. No tiene, supuestamente está en bancas rotas. El, el señor Zimmerman tiene, creo que, 2 dos, dos millones y medio en, en, en bancas rotas o en, en deuda. Nada eh, más tiene 150 dólares en su cuenta bancaria y tiene muchos problemas en estos momentos. Pero obviamente Zimmerman, eh, siempre y cuando se mantenga fuera de, de, de problemas, eh, va a tener que regresar a la corte ahora en enero para lo que se llama el arraignment, que es la Ajá. primera que se va a declarar inocente o culpable. Lo que tuvieron el lunes fue un hearing para una audiencia para fianza, en la cual la fiscalía eh, pidió una fianza alta y entonces los defensores de él, que son unos defensores públicos, VIERON una, una fianza baja. Entonces acordaron a dejarlo salir bajo fianza por 9 mil dólares. El primer caso, el caso contra la, de la esposa en contra de Zimmerman, no progresó por falta de evidencia. Recordamos el famoso iPad con el que ella filmó toda la discusión, pues fue destrozado. Uh -huh. ¿Usted cree que esto, en este caso pase lo mismo? Eh, bueno, eh, con, en cualquier caso criminal todo depende de la evidencia que haya. Si en este caso, por ejemplo, eh, eh, hubo, hubieron... Eh, eh, hay evidencia supuestamente de que ella, de que él la grabó o que la, él la, la, le, le, pasó, le puso las manos en el cuello. Si no hay nada que podamos eh, determinar que él sí hizo eso, entonces el caso se va a ir, uh -huh. se va a despedir igual que con lo, con lo de ella. Si no hay suficiente evidencia, todo eso se va a eliminar también. Esto es un caso eh, que va a progresar. Eh, eh, ZIMMERMAN EN ESTE MOMENTO TIENE TRES, tres ACUSACIONES, TIENE NO SOLAMENTE eh, la, la, EL ASALTO AGRAVADO CON ESCOPETA, SINO TAMBIÉN TIENE EL CRIMINAL MISCHIEF Y uh -huh. TAMBIÉN TIENE VIOLENCIA DOMÉSTICA. Eh, OBVIAMENTE EL CASO más, MÁS SERIO AQUÍ ES LA FELONÍA, PORQUE ESO, eso LLEVA CONSIGO CINCO AÑOS POSIBLEMENTE DE PRISIÓN. Eh, RECORDEMOS TAMBIÉN QUE EN EL 2005, ESTA NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA ESTO CON ZIMMERMAN, EN EL 2005 ZIMMERMAN TENÍA eh, UN FIANCE una uh -huh. comprometida y ella también llamó a la policía y ella también tuvo acusaciones contra él por violencia doméstica. O si sea, no es la primera vez que pasa esto, vamos a ver qué dice la corte y tenemos que recordar que todo el mundo es inocente hasta que eh, el jurado decida que la persona hizo lo que están acusando. Lo que están acusando. dicen O oh, los comentarios uh -huh. afuera en las calles es que este podría ser otro O.J. simpson, que la cárcel está para él. ¿Qué opina usted de eso? Yo estaba hablando ayer con unos amigos míos, unos colegas míos eh, durante el almuerzo y diciendo que eh, algunas veces lo que uno, lo que uno le, se le viene, eh, lo que uno tiene se le viene en el sentido que con O.J. Simpson, eh, con lo de Nicole y el, y el, el novio de Nicole, ÉL se quedó, quedó absuelto, pero después unos cuantos años después, lo que pasó en Las Vegas, lo cogieron robando y ahora está en la prisión. Zimmerman básicamente puede ser casi igual. Estuvo absuelto con lo de Chauvin Martin hace solamente cuatro meses y desafortunadamente, o oh, eh, como pasan las cosas, ahora está otra vez en problemas legales. Y hace cuatro meses salió absuelto de un caso bastante serio con Marco Mir, que fue el que lo representó, y ahora... MIRA dónde ESTAMOS OTRA VEZ. PUEDE SER QUE hermano, QUEDE PRESO POR ALGÚN TIPO de, DE FELONÍA MENOR O DE CASOS MENORES. En, en me, este... me, ME SUENA TAMBIÉN AL CAPONE, QUE LO AGARRARON PRESO FUE POR TAXES. Ajá. MATÓ A MEDIO MUNDO Y SIN EMBARGO, PUES, HAN AGARRADO A ESTE TIPO DE CRIMINALES POR COSAS MÁS PEQUEÑAS. SÍ. SIN INDICAR QUE ESTE ES UN CRIMINAL NI MUCHO MENOS, PERO AL CAPONE SÍ LO ERA, OBVIAMENTE. CLARO. Eh, en, 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 EN CASOS COMO ESTOS... Eh, la, la, la fiscalía siempre carga más o sobrecarga con el deseo o con la esperanza que algo se, que, que algo se quede. En este caso él tiene tres casos, él tiene una felonía y tiene dos casos menores. Los menos de menores conllevan eh, eh, menos de un año en la, en la, en la, en la cárcel. Eh, la felonía, un año y un día en la prisión. Así que puede ser que él sí lo encuentren eh, culpable de algo. De algo. Bueno, ya, mm -hmm. ya veremos. George mm -hmm. Zimmerman, señores, sigue siendo un enigma. Definitivamente. Abogado Raúl Cabrera, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, mis amigos, y si ustedes quieren más información de esto y otros eh, y otras situaciones legales, pues lo pueden llamar al teléfono que tenemos en pantalla. Al abogado Raúl Cabrera, que hoy pues nos ha acompañado en este importante caso. Abogado, muchísimas gracias. Gracias, gracias por tenerme. Amigos, si ustedes no se retiren, que seguimos con mucho más en Buenos Días Latino.